¿Qué tal? Bienvenidos. Así estamos comenzando una nueva edición de Primera Plana, como siempre, con toda la información referente al partido de Mar Chiquita, la zona, el país y el mundo. Así arrancamos con toda la información para llevarle a sus hogares todo lo que ha acontecido dentro de nuestro distrito. Comenzamos, como siempre, abriendo la ventana y viendo cómo se encuentra a esta hora el cielo en el partido de Mar Chiquita y actualizando los datos actuales. Valga la redundancia del tiempo. 8 grados, la temperatura actual, la sensación térmica 8 grados, la humedad 87%, el viento del sudoeste a 14 kilómetros en la hora y el cielo se encuentra parcialmente nublado. Reiteramos, 8 grados, la actual temperatura, sensación térmica 8 grados, humedad 87%, vientos del sudoeste a 14 kilómetros en la hora y el cielo parcialmente nublado. Nuestras vías de comunicación, como siempre dispuestas, tv.marchiquita es nuestro Facebook oficial. Ahí mismo usted puede ponerle me gusta a nuestra fanpage y se va a enterar de todas las novedades que tenemos para compartir. tv.marchiquita. Estamos en Twitter, la cuenta es @lagacetadiario. También toda la información dispuesta en 140 caracteres. @lagacetadiario, nuestra cuenta oficial de Twitter. Nos vemos en vivo a través de la web. www.tvmarchiquita.com.ar www.tvmarchiquita.com.ar. Estamos comunicados a través del correo electrónico redacción@lagacetamarchiquita.com.ar, donde usted podrá enviar todo lo que usted desee: fotografías, videos, denuncias, sugerencias, lo que usted quiera. redacción@lagacetamarchiquita.com.ar. Asimismo, estamos informados, claro, a través de www.lagacetamarchiquita.com.ar www.lagacetamarchiquita.com.ar con toda la información actualizada minuto tras minuto. Si desea llamarnos, también lo puede hacer al 491-010. 491-010, si está fuera del área de cobertura, deberá marcar en principio el prefijo 02265. Y si desea mandarnos un mensaje de texto, también tenemos la opción al 02265-154-19650. 02265-154-19650, o también puede acercarse a Multimedios A, que funciona en General Pirán, San Martín 752. Mucha información para compartir en el día de hoy, que como siempre vamos a resumir lo principal en los títulos. El día de ayer a las 9 de la mañana se recibe un llamado telefónico por parte del personal del peaje de acá de Mar Chiquita, donde daban alusión que a escasos metros del lugar, a unos 200 metros aproximadamente, se encontraba una persona tirada en el suelo. Por tal motivo nos dirigimos hasta el lugar y a constatar la veracidad de los dichos, y efectivamente se encontraba una persona mayor de edad tirada en el piso. Así, el día jueves se aproxima acá una persona que había adquirido una camioneta para ver en qué condiciones se encontraba. Y bueno, tenía los números adulterados de los vidrios laterales y el motor, cuando se dispone a pasar por plana informática, el motor y el chasis tenían pedido secuestro. Bueno, se pone en conocimiento a la fiscalía de tal situación y bueno, se ordena el secuestro de la... La verdad que muy contento, muy agradecido al municipio y en especial al intendente que tuvo la gentileza de escucharnos, de llegamos con esta problemática de los clubes en el tema del recurso, de la generación del recurso, y bueno, intentamos siempre que los clubes trabajen, que generen sus recursos, pero a veces con eso no alcanza. Hicimos saber al intendente de que más o menos teníamos alrededor de... La intención del Banco Provincia es mejorar la prestación de los servicios electrónicos, el servicio a través de cajero automático. Este proceso, esta licitación, básicamente se refiere a la construcción de un lobby que contempla el espacio físico para 6 cajeros automáticos y un espacio físico, bueno. Ya empezamos a trabajar, contamos con un área de salud que hace atención primaria de la salud en las especialidades clínica médica, pediatría, ginecología, oftalmología, odontología. Tenemos un equipo de salud mental, una nutricionista también, contamos con farmacia y laboratorio, que son apéndices para el trabajo
que desarrollan los profesionales. Trabajamos también el tema de pensiones asistenciales. Comenzamos con el desarrollo informativo del día de hoy. Hablamos en principio de que en la costa del partido de Mar Chiquita hallaron muerta a una persona. El oficial principal, Marcos Gastón Alonso, dio detalles de lo ocurrido. El día de ayer a las 9 de la mañana se recibe un llamado telefónico por parte del personal del peaje de acá de Mar Chiquita, donde daban alusión que a escasos metros del lugar, a unos 200 metros aproximadamente, se encontraba una persona tirada en el suelo. Por tal motivo nos dirigimos hasta el lugar y a constatar la veracidad de los dichos, y efectivamente se encontraba una persona mayor de edad tirada en el piso. A simple vista parecía estar sin vida. Verificamos si tenía pulsaciones o no. No tenía, pero no obstante eso, llamamos a la sala de primeros auxilios de acá de Mar Chiquita, los cuales acudieron al lugar rápidamente. Y efectivamente la doctora a cargo dio la trágica noticia que esta persona estaba fallecida. Por tal motivo, esta persona, estar fallecida en el lugar, en el piso, tenía mucha sangre en la cara. Para descartar cualquier tipo de hipótesis o dudas, se llama a personal de policía científica para que venga el médico y diga las causales de la muerte. A 2 horas aproximadamente más tarde se hace presente el personal fotográfico y paliométrico en el lugar, como así también el médico de policía, siendo este el doctor Sánchez Ulises, quien constata la muerte de esta persona y efectivamente, a tener tanta sangre en la cara, decide a realizar una autopsia. Ese mismo día, ayer, en hora de la tarde, a las 15 horas y 30 minutos aproximadamente, se realiza la autopsia y se determina la conclusión que se saca, que esta persona sufrió un ACV muy, muy grande, un accidente cardiovascular, el cual le produjo la muerte. Esta persona es de apellido Basualdo José María, es de la ciudad de Coronel Vidal. Hace 14 o 15 años de la fecha estaba viviendo acá, en unas condiciones muy precarias, pero bueno, tenía 70 años y ya fueron comunicadas los familiares. Un sobrino, no vaya, que esta persona era soltero y no tenía hijo. Se le dio aviso a un hermano de la ciudad de Coronel Vidal, y el cual se hizo cargo de las pertenencias que quedan en el lugar, ¿no? Muchísimas gracias. No, al contrario. Déjame remarcar que la gente de primeros auxilios, la sala de Mar Chiquita, se hicieron muy rápido y presente en el lugar, trabajando con muy, muy buen profesionalismo. Más información referente al ámbito policial. Hablamos ahora de la comisaría de la localidad de Coronel Vidal, donde una persona llegó a realizar el trámite obligatorio para hacer una transferencia, que es la revisión justamente policial, y que se pasa por informática para saber si este vehículo tiene algún tipo de pedido de secuestro o no. Lo cierto es que este señor llegó con su camioneta y sí tenía pedido de secuestro, por lo cual quedó secuestrada. Además, Gastón Finocchio, a cargo de la comisaría de Coronel Vidal, nos informa de una resistencia a la autoridad y una detención. El día jueves se aproxima acá una persona que había adquirido una camioneta para ver en qué condiciones se encontraba, y bueno, tenía los números adulterados de los vidrios laterales y el motor. Cuando se dispone a pasar por plana informática, el motor y el chasis tenían pedido de secuestro. Bueno, se pone en conocimiento de la fiscalía de tal situación, y bueno, se ordena el secuestro de la camioneta, y bueno, se labran actuaciones por encubrimiento. ¿Y el hombre cómo quedó la situación? No, como él obró de buena fe, vino acá, se arrimó a la comisaría, el hombre simplemente testificó, y la persona que también le había vendido el vehículo también no sabía en qué condiciones estaba, también en carácter de testigo, y se iniciaron actuaciones por encubrimiento, las cuales se están investigando a ver quién es el propietario de este vehículo. ¿El hombre no ejerció ninguna denuncia por la venta, o sea, falsa? No, porque se obra de oficio desde acá, y no hay denuncia. Simplemente es el tema de que él obra de buena fe, y no hay problema. El tema era que la camioneta tenía pedido secuestro de Mar del Plata del mes de mayo. Bueno, también un problema con un chico que ejerció contra la autoridad, puede ser.
Sí, en la madrugada del día sábado, un muchacho que también salió alcoholizado del, no sé si del boliche bailable o andaba circulando en la vía pública, también empezó a agredir a los policías y bueno, en definitiva empezó a golpes de puño, a tirar golpes de puño y se lo trajo acá por una contravención por infracción del artículo 35, 72 y 74 del decreto ley 8031. Puesto a disposición del juzgado de paz de Miramar. ¿Era mayor? Sí, mayor de edad, oriundo de acá de Coronel Vidal, de apellido Soria. ¿Tenía antecedentes? No, no tenía antecedentes. Bueno, recuperó la libertad por disposición del juzgado de paz de Miramar. ¿Y el tema de las vacaciones de invierno, cómo están con la situación el fin de semana? No, el tema de vacaciones de invierno, más que todo, a nosotros se nos da en la zona costera. Se están implementando más operativos de lo normal y hasta el momento ninguna novedad con respecto a ilícitos y esas cosas en zona costera. El subcomisario a cargo justamente de la policía de Coronel Vidal tal vez se olvidó de informarnos acerca de lo acontecido con el consejero escolar y subdirector de piletas, Juan Pablo Cámara, quien nuevamente fue detenido por volver a resistirse a la autoridad luego de haber colisionado su vehículo contra el de otro policía. Al llegar al lugar, la policía local se tornó en una pelea nuevamente. No es la primera vez que sucede. Ya lo hemos informado. Ya ha pasado. No obstante eso, fue detenido y fue llevado al hospital Eustaquio Aristizábal para hacerle los estudios de rigor, que es una regla que tiene la policía justamente al detener a una persona. Lo cierto es que dentro del hospital Eustaquio Aristizábal, el consejero escolar y subdirector de piletas, Juan Pablo Cámara, nuevamente volvió a ponerse violento y le pegó una patada en la mandíbula a otro policía. Esto sucedió también en la madrugada del sábado, muy cerca del horario en el cual detuvieron a este otro joven Soria. Eso sucedió, como decíamos, también, en la madrugada del sábado. No fue informado, pero sí sucedió y tenemos la información de muy buena fuente. Sucedió. O sea, no hay otra opción, otra alternativa. Más información. Vamos a hablar ahora de deportes. Deportes que se mezcla con política, en este caso porque el intendente Paredi, como todos saben, entregó subsidios a clubes del partido de Mar Chiquita y a la Liga de Equipos Unidos de nuestro distrito. El presidente de la Liga, Gonzalo Notario, habló con Multimedios A. La verdad que muy contento, muy agradecido al municipio y en especial al intendente que tuvo la gentileza de escucharnos, de llegamos con esta problemática de los clubes en el tema del recurso, de la generación del recurso y bueno, intentamos siempre que los clubes trabajen, que generen sus recursos, pero a veces con eso no alcanza. Hicimos saber al intendente de que más o menos teníamos alrededor de 500 jugadores en las canchas los fines de semana. Y que eso es importante, el tema de la inclusión, de que estos chicos estén practicando un deporte y no estén en la calle, creo que es importante el trabajo que hacen los clubes como institución. Así que bueno, eso se lo hicimos llegar, se gestionó este subsidio y bueno, se le acercó a los clubes un subsidio de 20.000 pesos a cada uno, que en parte va a ser destinado para los clubes y en parte, o sea, todo para los clubes, pero hoy la liga tiene un déficit. Que se ha utilizado plata de la liga, de pases, de cuota social, de caja inicial, se ha utilizado para el torneo, porque los clubes estaban complicados cuando arrancó el torneo, y bueno, necesitábamos recuperar esa plata, así que los clubes reciben el subsidio, y una parte de ese subsidio es para la liga, para recuperar esa plata. La otra la destinarán ellos para lo que crean necesario, y bueno, contento por esto, contento porque se puede ayudar a las instituciones, y entendiendo lo que dijo recién el intendente, que el municipio apoya, ayuda, se compromete con una institución como es la Liga de Fútbol y con las instituciones que componen la Liga de Fútbol, que son las de los equipos que participan, pero que la Liga es autónoma y se maneja con una autonomía, y eso creo que es muy bueno, que se maneje de esa forma. Cada club, como bien decías, dispondrá de los fondos de la manera que crea necesario, pero desde la Liga ven algunos puntos que se deben reforzar, ya sea infraestructura, ya sea cuestiones de los jugadores.
La idea es, van a disponer de esos fondos, como te decía antes, de la mitad de los fondos, porque la mitad tiene que recuperarla la liga para plata que ha puesto la liga para ir jugando, plata que han puesto los clubes en su momento, pagando multas, pagando las cuotas sociales, pagando los pases de los jugadores, toda plata que nosotros consideramos que no es para el torneo, para jugar el torneo. La fecha sale tanto, que nos cobra la policía, que nos cobra los árbitros que dirigen, que tenemos de seguro del espectador, de seguro de los jugadores, eso es lo que sale la fecha. Para eso se le cobra una plata, un X plata a los clubes, y bueno, con esa plata que se le cobraba a los clubes no alcanzaba. Entonces utilizamos otros recursos de la liga, como eso que te digo, que bueno, hoy los estamos recuperando. Y la parte de reforzar, como me preguntaba, estará en cada club y en cada decisión, como los clubes, como la liga es autónoma, los clubes son autónomos, pertenecientes a la liga, pero son autónomos, y bueno, sus comisiones y sus dirigentes decidirán en qué utilizar ese dinero. Más información, en el Banco Provincia se realizó el segundo proceso licitatorio para la construcción de la nueva banca electrónica. El primer proceso licitatorio se cayó, justamente por lo cual debieron hacer un nuevo sorteo. Estuvimos dialogando con el gerente del Banco Provincia, Horacio Remón, quien explicaba cómo va a ser la obra y de qué va a constar. La intención del Banco Provincia es mejorar la prestación de los servicios electrónicos, el servicio a través de cajero automático. Este proceso, esta licitación, básicamente se refiere a la construcción de un lobby que contempla el espacio físico para 6 cajeros automáticos y un espacio físico, bueno, para que las personas se desenvuelvan cómodamente en el lobby. Va a estar lindero a la sucursal, aquí pegado en un inmueble que está pegado a la sucursal. Y además nos va a liberar en la entrada del edificio, donde están los actuales 2 cajeros automáticos, nos va a liberar espacio físico para mayor comodidad del público asistente, que como ustedes pueden ver, por suerte estamos siempre con buena asistencia de público. Así que cualquier comodidad o mejora en la posibilidad de prestación de servicio acá dentro del salón también nos es importante. Se va a vidriar, se va a dar un poco de mejor vista al salón de público y mayor comodidad a los asistentes a la sucursal. Con el tema de seguridad que le importa a la gente, ¿cómo va a estar equipada? La seguridad es un foco permanente de atención en el banco, más allá de las medidas internas que, digamos, no son de dominio del público, pero el banco trabaja permanentemente en las medidas de seguridad, con el monitoreo de cámaras. Todo está atendido en la medida de las necesidades actuales y de las normativas que el Banco Central nos exige. Y además el personal de seguridad, que es nuestra responsabilidad, está siempre acorde a las normativas que el Banco Central también exige. Y toda nueva construcción, como es en este caso, que se va a adaptar el salón al sacarle 2 cajeros y readecuar el ingreso a la sucursal, también prevé que toda la licitación de obra contempla esa normativa. Siempre que se moderniza un salón, bueno, nos viene bien porque nos provee de mayor seguridad. Se toma en cuenta ese tema, por supuesto. ¿El sistema va a seguir siendo el mismo? ¿La gente puede sacar dinero fácilmente? Sí. Más fácilmente al brindarle, por supuesto, mayor cantidad de cajeros automáticos. También, bueno, es decirlo que como el banco está en un proceso continuo de mejora de la banca electrónica, es un objetivo claro y determinante, que se van logrando metas. En el curso de este año se ha ido mejorando el servicio de la banca electrónica y día a día se van logrando metas en ese aspecto. El otorgamiento de préstamos personales por la banca electrónica, el poder realizar transferencias, el retirar el servicio punto efectivo, que es un último servicio que lo tiene el Banco Provincia exclusivamente a través de su red de cajeros Link, donde podés retirar dinero, una persona puede retirar dinero sin utilización de la tarjeta, en fin, servicios que describirlos individualmente sería muy, muy extenso,
pero el hecho de ponerle a disposición a la gente mayor cantidad de cajeros, obviamente es mayor servicio y comodidad. ¿Cuánto estamos hablando de la licitación? El 20 de agosto sería el proceso de reapertura, porque ya tuvo un proceso previo, no se presentaron oferentes. Lamentablemente, ¿no? Porque ya estaríamos contando con los cajeros, pero la intención es llevar lo más rápido posible este proceso adelante para que se pueda contar con el servicio, que se prevé un plazo de obra aproximado de 120 días de construcción del lobby y los cajeros automáticos. Así que, en fin, la intención es lo más pronto posible contar con el servicio y mejorar en la prestación. El tren de desarrollo social está en la localidad de Coronel Vidal con varios servicios para la comunidad. Dialogamos en este caso con Roberto Soria, quien es el coordinador a cargo de este tren. Ya empezamos a trabajar, contamos con un área de salud que hace atención primaria de la salud en las especialidades clínica médica, pediatría, ginecología, oftalmología, odontología, tenemos un equipo de salud mental, una nutricionista también, contamos con farmacia y laboratorio, que son apéndices para el trabajo que desarrollan los profesionales, trabajamos también el tema de pensiones asistenciales, contamos con un vagón cultural, donde está el Inca y Biblioteca Nacional para actividades para chicos, así que los esperamos a todos, esas son más o menos las áreas con las que vamos a trabajar, también tenemos el calendario completo de vacunación. Vamos a vacunar acá en la estación, así que bueno, los esperamos. Básicamente trabajamos en dos horarios, a partir de las 8:30 entregamos los turnos de la mañana y a las 15:30 de la tarde, los primeros días generalmente poca gente, así que vengan desde ya, así no nos juntamos todos a último momento, tenemos la capacidad para atender creo que la gran demanda que surgirá en estos días. ¿Cuántos profesionales y diferentes encargados están trasladando en este recorrido que hacen por diferentes localidades? Bueno, el equipo es aproximadamente 45 personas. Ahí tenemos desde ambulancieros hasta personal de mantenimiento del tren, de las instalaciones del tren, profesional médico, psicólogos, trabajadores sociales, hasta cocinamos en el tren, así que venimos con un equipo completo. ¿Se pueden tramitar diferentes pensiones también? ¿Qué tipo de requisitos deben y qué tipo de pensiones se pueden hacer? Las pensiones que tramitamos son las pensiones asistenciales, no contributivas, que son las pensiones para mayores de 70 años, que no tengan ningún tipo de beneficio, la pensión por discapacidad y la pensión por madre de 7 hijos. Contanos en qué diferentes localidades se están recorriendo. Bueno, ahora venimos de Madariaga. Estamos en Pirán y seguramente en el transcurso de estos días vamos a seguir replicando los lugares donde vamos a estar. ¿Cuál es la respuesta de la gente en los diferentes lugares? Mirá, por lo generalmente la recepción es muy buena, todos los profesionales que trabajan acá, digo, además de ser muy buenos en términos técnicos y profesionales, digo, tienen un amor por lo que hacen, estar lejos de su casa, trabajo diferente, así que hay que ponerle muchas ganas, compañerismo, amabilidad, y es algo que caracteriza a los profesionales de acá, así que generalmente la recepción es muy buena, la idea es que la gente además conozca un lugar que es diferente, más allá de las prestaciones que nosotros hacemos, mucha gente viene porque realmente le llama la atención y bueno, nosotros aprovechamos, charlamos con ellos, vemos cuáles son sus necesidades y tratamos de resolviéndolo. Esto, por supuesto, que va de la mano del trabajo que estamos haciendo con el municipio de articulación, donde nos proveen cuáles son las problemáticas en el territorio y bueno, estamos construyendo juntos una agenda para visitar instituciones, para visitar algunos barrios en particular, para ver si ponemos algunas postas de vacunación, que bueno, yo creo que a partir de mañana ya vamos a difundir dónde van a estar. Respecto a este mismo tema y por la parte local, dialogamos con el director de Acción Social, Jorge Bravo. El gobierno nacional tuvo un gesto de grandeza para nuestro partido. Hoy lunes ya se acercó el tren sanitario
a la localidad de Coronel Vidal, la cabecera del partido, donde va a estar hasta el día viernes brindando toda lo que es la ayuda de salud sanitaria primaria. O sea que va a ser una unidad sanitaria adicional a lo que es el hospital. Sería un complemento, sí, como quien dice, para descomprimir un poco todas las actividades del hospital, donde la gente pueda acercarse y hacer consultorio, también viene el consultorio de oftalmología, ortodoncia, laboratorio, ginecología. Gracias a Dios viene muy equipado el tren y es un beneficio más y que tenemos nuestro partido para los ciudadanos, ¿no? Va a estar disponible hasta el viernes. ¿En qué horario va a funcionar? A partir de las 8:30 de la mañana va a haber turnos y después a partir de las 3:30 de la tarde también es todo por turno, orden de llegada. La gente tiene que ir y acercarse. También déjame, por medio de ustedes, comunicarle a las instituciones del partido que pueden acercarse, donde hay subsidios para sus instituciones. También hay ayuda de instrumentos, de materiales para microemprendedores. Bueno, pensiones también. Para que se acerque, que hagan todo el recorrido del tren, es totalmente gratuito para todas las personas del partido de Mar Chiquita. ¿Va a estar aquí en Coronel Vidal y se va a trasladar a otra localidad de Mar Chiquita? No, por lo que yo tengo entendido, no. Ya nosotros tuvimos respuestas alrededor de hace 4 años, estuvo en la localidad de General Pirán, hasta febrero de este año estuvimos con soluciones, así que a la gente que vaya, concurra, que se acerque, que a veces se demora un poco, pero la ayuda llega y que es bueno que venga, que se tome el día, que haga una recorrida por el tren. Aparte le va a venir bien a ver cómo se siente de salud. Es muy bueno. Hasta tenemos un área que cubre toda lo que es pediatría y todas las vacunas también. Por otro lado, nos comentabas acerca de los subsidios y las pensiones, que como siempre deben acercarse aquí a Acción Social. No, en este caso también vienen en el tren. Tienen que acercarse en el tren, gestionarlas ahí, hay trabajadoras sociales, hay doctores también, donde ya arman todo el expediente y automáticamente lo derivan a Nación de Buenos Aires. Hacemos una pausa en las noticias, antes actualizamos como siempre los datos del tiempo. Para esta hora abrimos la ventana y vemos cómo se encuentra el cielo. Un tránsito tranquilo por la Autovía 2, un poquito más fluido que en otras oportunidades y tenemos 8 grados en la actual temperatura. La sensación térmica también se ubica en los 8 grados. La humedad del 90%, el viento del sudoeste a 12 kilómetros en la hora y el cielo se encuentra nublado por estos momentos. Recuerden que al cierre de esta jornada vamos a estar con el pronóstico extendido para los próximos días. Hacemos una pausa, enseguida regresamos, no se vayan.
un programa totalmente renovado. Yo nunca te podré olvidar, te lo juro por Dios. Full Ritmo, ahora de martes a viernes, de 16 a 18, por FM Full Master. ¿Te lo vas a perder? Full Ritmo, Full Ritmo. ¿Cuál es tu película? ¿Realizar una fiesta? Celebrar. ¿Renovar el auto? Modernizar. Hacer realidad tu película con un préstamo personal de Favacard. Solicítalo llamando al 0810-999-FAVA 3282. La confianza y el prestigio de Grupo Fava. Más de 100 años acompañándote. No lloro el recuerdo porque yo no olvido. Si nací en un rancho, no lo vi. Folclore argentino. Pero mi amor. Toda la música de nuestra tierra. Poeta loca tempranera. Interpretada por sus máximos exponentes. Una vez no son dos veces, me dijo y vos lo sabés. Desde el norte traigo. Un momento para disfrutar de las mejores canciones. Que canto aquí. Con guitarra y vino y un. Videoclips. Amigo, sueña mi corazón. Recitales, shows en vivo. Con mi samba llevo. Folclore argentino. Qué lindo cuando una vez mi pueblo volveré. Lo mejor de esta danza. Un pueblo chiquito. Folclore argentino. Todos los viernes. Que siga cantando. Desde las 22 por TV Mar Chiquita. Desde El Palenque, un programa para revivir juntos las jineteadas más importantes de la zona. Jinetes reconocidos, las mejores caballadas. Eso y mucho más pasarán por nuestro programa. Todos los viernes a las 21 horas. Desde El Palenque, una puesta al aire de Producciones Punto 12 para todos. Mientras algunos piensan qué país le van a dejar a nuestros hijos, nosotros pensamos qué hijos le vamos a dejar a nuestro país. Sin editar. Sábados de 9 a 12. Por Full Master 88.5 y TV Mar Chiquita. Conduce Sonia Rubio y Juan Carlos Aguinaga. Acontecer de nuestro partido. Un informe semanal de lo que acontece en las localidades de Mar Chiquita, sus instituciones, entrevistas, actos, fiestas. Vuelvo, porque después de tanto amar y ser querido. Acontecer de nuestro partido. Una realización de Producciones Punto 12 para la gente. Vuelvo porque siento que me amas. ¡Se va la primera! Adentro con la pollera yuta, las trenzas largas te vi pasar. Por a 14:49 minutos ahí pasaba el chaqueño palavecino con Mi Nueva Primavera. Te también te contamos, te reiteramos que estamos cumpliendo un año con la selección a junto a ustedes. Abrimos un nuevo bloque en la información, abrimos un nuevo bloque en Primera Plana. Hablamos ahora de
el programa Precios Cuidados que llegó al partido de Mar Chiquita. Ahora la novedad tiene que ver con que van a incorporar más comercios a este programa nacional. El secretario general y de Cultura, Fernando Córdoba, habló al respecto. Nosotros firmamos un convenio para 18 comercios, los cuales hay que ampliarlo porque ya tenemos 4 comercios más que se han adherido, que son 22. Para eso, este miércoles y jueves van a venir la gente del Ministerio de Nación a hacer un recorrido o atender en la Casa Municipal de la Cultura. Así que si hay algún comerciante que vea ustedes en la nota y que quiera participar, este miércoles y jueves van a estar acá en la Casa de la Cultura haciendo nuevas inscripciones. Ya vienen con el material, ya vienen con la cartelería para ya poner e implementar. Por lo tanto, también les va a llegar a ustedes de parte del municipio la lista completa de los comerciantes para que la gente, bueno, sepa que en su barrio hay un almacén que también, yo digo precios cuidado, yo digo clientes cuidado más que nada, ¿no? Que hay almaceneros que están comprometidos con esto y que cuidan a sus clientes ofreciéndole esta lista de productos que las puede adquirir al mismo precio que se puede comprar en todo el país, que es muy importante. Van a estar el miércoles, ¿a partir de qué hora? A partir de las 10 de la mañana. A partir de las 10 de la mañana y hasta las 2 de la tarde van a estar en la Casa Municipal de la Cultura. Ahí van a completar las planillas todo para empezar a incorporarlos y para que también de parte del municipio podemos empezar a hacer la publicidad para que toda la gente sepa cuáles son aquellos comercios que quieren participar. Más información para compartir. Como muchos saben, falleció Jorge Queral, alguien a quien hemos tenido en muchas oportunidades a través de la pantalla de TV Mar Chiquita con las novedades que tenían que ver con el Centro Renacer, con la Sociedad de Fomento de Santa Elena. Estuvimos dialogando en este caso con una gran amiga de Jorge Queral, quien lo quiso recordar a través de esta nota. Los recuerdos son... Era mi socio, el que me ayudaba a cumplir los sueños. Cuando nosotros arrancamos al lado de la salita, con las actividades y todo, todavía no teníamos fomento. Él empezó a colaborar con Rossi y después armamos la comisión, que fue una aventura bastante grosa, la aventura de hacer la sociedad de fomento, de formarla otra vez, de reabrirla, de siempre estaba atento a todos los detalles. Hicimos muchas cosas, ya te digo, además de ser un amigo, porque al principio éramos solamente conocidos por el tema de que cuando teníamos que armar la comisión la armamos juntos, caminábamos juntos la calle para buscar a la gente, para hablar con la gente, y después surgió cumplir un sueño que venía de unos cuantos años, que resultó ser la fiesta regional de la empanada. Había empezado al lado de la salita con algunos vecinos, queríamos hacer una fiesta representativa. Y en realidad iba a ser la fiesta del mate, porque íbamos a hacer el monumento al mate. Y bueno, un día sentados, no sé cómo salió la empanada, creo que porque Rossi dijo vamos a comer unas empanaditas, y dijimos, bueno, la fiesta de la empanada. Y ahí comenzamos con todo este sueño, o sea que pudo ayudar a cumplir el sueño, y él se lo hizo propio, que eso fue lo bueno. O sea, los dos hicimos propio ese sueño. El año pasado realmente, cuando comenzamos con toda la fiesta regional de la empanada, con los preparativos, yo tuve mi nieta internada varias veces y, bueno, tenía que hacer las cosas solo, con la ayuda de Rossi, porque yo me la pasaba yendo y viniendo a Buenos Aires. Así que hasta que después, por suerte, estaba todo bien y pude volver y pudimos seguir con todos juntos. Pero el recuerdo es ese, el recuerdo es un tipo que podíamos plasmar un sueño y cumplirlo. Y los que no se pudieron cumplir, bueno, veremos. Una persona muy involucrada con el aspecto social. Claro, sí, él estaba muy involucrado con todo lo que tenía que ver con los vecinos, se involucraba mucho cuando algún vecino tenía un problema y siempre estábamos... es el trabajo social lo que nos lleva a hacer todas las cosas, siempre, desde... Por eso estábamos en la sociedad de fomento. Después él lo que pasó es que fue a trabajar a Renacer y ya en fomento era como que venían un poco menos, pero siempre estaban igual. Pero desde Renacer, vos fijate todo lo que armó también ahí, en Santa Clara, con las chicas de Recrearte y todo eso. El programa Envión realizó una importante donación a la Biblioteca Popular de Camet Norte.
Estuvimos dialogando sobre esto con Leticia Escurra, la bibliotecaria justamente de ese lugar. La semana pasada tuvimos el agrado de recibir a los chicos del Envión y también sus docentes y las personas que coordinan el programa, y nos donaron material audiovisual y también muchos libros de texto y para chicos. Así que estamos contentos porque tenemos más volúmenes y todo para completar más nuestra colección. ¿Cuántos tienen contabilizados, más o menos cuántos libros tienen para poder prestar, para que vengan los vecinos y los lean? Sí, seguimos contabilizando porque siguen donando, más que nada ahora en vacaciones, muchos turistas también están viniendo. Más de 2.000 volúmenes en libros, y tenemos material audiovisual también, videos y CDs, que eso falta todavía catalogarlos, pero hay mucho material. Para lo chiquita que es la biblioteca, es mucho. Y hay de todo un poco, digamos, es variado la oferta que tienen para que la gente venga y lea. Sí, nosotros cuando lo empezamos a hacer lo enfocamos más en los chicos, pero tenemos muchísimo material también, que sea novelas y literatura para adultos también, colecciones que nos han donado muy lindas, así que para todas las edades, de todo un poco. ¿Qué horario hacen para que quienes estén interesados puedan acercarse? Atendemos dos veces a la semana, los martes de 17:45 a 19 y los viernes de 9:30 a 11. Pero eso es el momento que podemos atenderlos porque estamos disponibles, pero por mail o por teléfono podemos realizar cualquier consulta, cualquier asesoramiento o pedir material y prepararlo en otro día, ¿no es cierto? Porque la idea es que el material está disponible siempre, ¿no? Cuando el vecino lo necesite. ¿Qué mail y qué teléfono sería? Bien, el mail es leticia-escurra@hotmail.com. Tenemos una página de Facebook también, Biblioteca Popular de Camen Norte. Y el teléfono 0223-155-85-6057. ¿Es necesario asociarse para poder acceder a los libros? En este momento no, porque estamos recién iniciando. Se están haciendo préstamos sin asociarse, solamente con el domicilio de la persona, y confiamos que el vecino realmente va a devolver ese libro, y hasta ahora no hemos tenido ningún problema, porque el material es libre, digamos, para todos. O pueden consultarlo acá en la biblioteca, pero bueno, al tener poco espacio también se hace mucho préstamo, pero se puede venir a leer tranquilamente. Todo aquel entonces que esté interesado en donar y acercar su material puede hacerlo aquí en los horarios que nos comentaban. En esos horarios, o me llaman por teléfono, o la Sociedad de Fomento se puede recibir en cualquier momento que lo requieran. Y recibimos también juegos didácticos, tenemos material para los chicos, o no sé, útiles escolares, porque ellos a veces vienen a pintar también. Todo lo que sea artístico también es importante dentro de la biblioteca, lo recreativo. Y bueno, títeres, cualquier, digamos, manifestación artística nos viene bien. Tenemos un poquito de todo en la biblioteca, no solo libros. Juegos y todo eso es también lindo para ellos. Por último, si bien, como comentabas, están enfocados para lo que tiene que ver con material didáctico y lectura para chicos, sin embargo, son abiertos a cualquier tipo de género literario. Exacto. Para los adolescentes, los adultos, la literatura y el manual de texto, libros, de todo tipo, revistas, historietas, todo lo que sea leer, que es importante para el desarrollo mental y emocional de la persona, es bienvenido, ¿no es cierto? Nos importa mucho que la vuelta a la lectura, ¿no? Como forma de crecimiento. Entonces, no importa si es una revista, si es un DVD o es un libro de lectura, todo eso nos sirve. Y estamos haciendo también la hora del cuento, ahora en vacaciones, los horarios que estamos acá, que ya los mencioné, los chicos que quieran, hacemos narraciones para chicos de cuentos clásicos y de nuevas versiones también. Este último domingo se realizó una nueva peña solidaria para recaudar fondos para Alondra, la pequeña que sufre de una enfermedad y que debe justamente solventar los gastos de su tratamiento. Esto se realizó en la Sociedad de Fomento de Mar de Cobo. Estuvimos dialogando con Pablo Ruiz, quien es presidente de la sociedad, y nos cuenta el balance que se sacó luego del evento. Estamos contentos porque ha concurrido mucha gente, todos solidarios de Mar de Cobo, Mar Chiquita y Santa Clara. Todos nos ayudaron, aparte todas las instituciones de Mar de Cobo nos colaboraron. La agrupación del caballo hizo los pollos, todos. Entonces salió todo muy lindo. ¿Cuánta gente calculan que se ha acercado?
Y acá en la Asociación Fomento tenemos 350 más o menos, pero muchos se llevaron a las casas. Mucho éxito también, nos comentabas fuera de cámara, con las diferentes ventas de pollo. Digo, la gente se ha acercado de manera solidaria para ayudar a Londra. Sí, algunos colaboraron con la entrada sin llevarse los pollos. Todos colaboraron, todo el pueblo. Estamos contentos por eso, la comisión, que tuvimos éxito en la primera fiesta que hicimos. ¿Se viene una segunda fiesta, algo planeado para más adelante? Sí, vamos a seguir haciendo para ver si arreglamos la sociedad Fomento. ¿Se han podido comunicar con la Londra para contarle cómo ha resultado, si ella les ha dicho algo? Sí, nos comunicamos. Aparte nos visitó un ratito porque estuvimos contentos con la visita de ella. Nos visitó temprano para ver cómo estaba todo. Me imagino que ella estaba contenta, ¿verdad? Sí, estaba feliz de estar acá. Nosotros también. Verónica Macías, bueno, la tesorera, preguntarte justamente que cuáles han sido los recaudados, los montos. Bien, bueno, el número final que se recaudó, teniendo en cuenta todo lo que fue la venta de las entradas, que era justamente lo que comentaba Pablo de los pollos, después la venta de rifas que se hizo dentro de la peña con un montón de cositas que fue donando la gente justamente para hacer esas rifas y poder recaudar más todo lo que fue la venta de buffet, que se vendían bebidas, tortas, un montón de cosas que también fue todo colaboración y donación de distintas, sea personas, entidades y locales, comercios. El número final fue de 28.505 pesos, que obviamente ya fueron depositados en la cuenta que Jessica, la mamá de Alondra, había abierto, porque obviamente no era un dinero para poder manejar en forma local. Así que ese dinero ya fue ayer lunes, 21 de julio, depositado en la cuenta. Entonces el balance, tanto en números como en la sensación emocional, es más que positivo. Sí, la verdad que fue un gran éxito porque todo el mundo colaboró, todo el mundo. Desde un aporte mínimo, de decir, ayudo simplemente con trabajar, porque alguien no podía colaborar de otra forma, pero se han recibido muchísimas donaciones. Se hicieron rifas, se vendió todo, gracias a Dios, por suerte. Así que no, fue, la verdad que el número es altamente positivo. También se ha cumplimentado otro de los objetivos de una sociedad de fomento, que es acercarse al vecino, ayudar, colaborar y ser un nexo entre causas nobles y al vecino de a pie. Sí, por supuesto, exacto. Y hacer participar también a todas las entidades intermedias de la comunidad. Porque esto no fue algo simplemente de fomento. O sea, a la sociedad de fomento se le ocurrió hacer algo, digamos, con respecto a Alondra, ¿sí? Con la colaboración de la agrupación Amigos del Caballo, pero todas las instituciones, las cooperadoras de las escuelas, de la salita, de la iglesia, todas participaron, y eso es muy importante en un evento de este estilo. Preguntarte, Pablo, ya, ¿qué se viene para la sociedad de fomento? ¿Cuáles son los objetivos que tienen de aquí en adelante? Adelante, lo primero que queremos arreglar la sociedad de fomento. El techo y todas esas cosas, y después ver qué podemos hacer con la comunidad, todo para la comunidad, para que los chicos vengan a jugar, todo pensando en Mar de Cobos. Nosotros. Navarro es el chorro número uno, lo dijo Gastón Bagacete, quien denuncia al concejal del Frente Renovador. El conflicto básicamente arranca en diciembre del año pasado, con un problema personal que tiene, o sea, un problema de familia que tiene mi madre con él, que están en separación, lo cual él aprovecha esa maniobra para quedarse con un lote que no tiene nada que ver, que es un lote del lado, que no tiene nada que ver con el conflicto en sí, y eso es lo que quiero sacar al aire como para que quede claro, porque él dice que habla de un problema familiar, que existe, pero el problema familiar es una casa con un lote, y no el lote de al lado donde él metió el chip del padre, que está totalmente comprobado, donde quiso hacer un pozo el baño, que lo hizo con un empleado de él, que está totalmente probado, y bueno, y una serie de cosas, que puso un camión de tierra del tío de él como para obstruir la entrada. Bueno, todo eso está probado en un expediente. Entonces lo que no quiero es que se siga, él quiera seguir manipulando esto como que es un conflicto familiar. El conflicto familiar existe, pero con una casa y un terreno que no tiene nada que ver con lo que él quiso hacer con el terreno al lado. Y si quiere tomar las imágenes del terreno al lado y todo, no tengo ningún inconveniente. Lo mismo quiero dejar claro, él que se comunicó con el abogado de mi mamá, diciéndole que si yo seguía hablando, seguía exponiéndome, o seguía tratando
de sacarle verdaderamente la cara de él, me iba a mandar los muchachos de él, por mí que mande a quien quiera, no tengo ningún drama, después que aguante. Otra cosa que quiero aclarar fue que en el verano él quiso decir que fue lo que quiso ser secuestrado, robado, nada de eso existió, él estaba saliendo de mi casa, yo lo quise parar. Obviamente se asustó, no sé por qué, porque eso te pasa, que él tiene que explicar a las 12:30 de la noche que hacía dejando un jeep del padre en mi lote, y se estrelló contra un árbol, salió corriendo, bueno, cosas como esa. ¿Por qué en la reunión de seguridad de Mar de Cobo él decía que no te conocía? Es que la verdad, no me conocía, porque el trato fue con mi papá, no conmigo. Lo que fue gracioso, el que va a una reunión de inseguridad... Cuando es el chorro número uno, es la verdad que una risa, porque aparte estoy juntando los otros damnificados que él tiene él acá, inclusive en Santa Clara, que se lo voy a demostrar, y bueno, que haga lo que quiera, yo le voy a sacar el antifaz, como pongo cada vez en el Facebook, que le voy a sacar el antifaz porque este tipo no puede ser que a los 10 días de asumir fue a apretar a una comisaría a inventar una denuncia, que está totalmente también, que si después si quiere les paso el video donde está grabado, está la voz de él, está clarito, en que lo manipulaba mi padre, para lograr la denuncia que logró ante el juzgado, obviamente, que yo lo había amenazado de muerte, toda una mentira, y mi papá lo dice bien clarito, que nunca lo amenacé de muerte. Y bueno, todas esas cosas, o sea, ¿qué voy con este fin? De que una persona que a 10 días de asumir de concejal utiliza ese pequeño poder que cree él que tiene para hacer manejes, como se dice en la jerga, ¿no es cierto? Así que bueno, eso más que nada clarito. ¿Está capacitado él, como de tu opinión, no, para ser concejal o cree que es...? Yo creo que no, un personaje de esto, porque es un personaje. Es un personaje, ¿entendés? Que esté capacitado para ser un concejal. ¿Entendés? Yo no puedo creer. Pero bueno, ¿viste? Es el único que había en ese momento. Sé que hay otras 6 denuncias más, que las voy a sacar todas al aire. Yo me estoy moviendo porque, te vuelvo a repetir, ¿cuál es el enojo mío? Él logró que un 24 de diciembre, a las 8 de la noche, 4 horas antes de brindar, vino con la policía a hacerme un desalojo cuando yo estaba a punto de cenar, brindar con Navidad, como pasó hace 20 años, en mi casa. Así que bueno, ese es el verdadero motivo. ¿Entendés? Que ni siquiera respetó la familia, tuve que sacar a mis hijas llorando porque no entendía nada, policía, pero estamos todos locos. Por un personaje de esto que se quiere quedar con las cosas, lo más como le está acostumbrado a él. Y lo voy a demostrar aparte, ¿no? Primero que lo mío está demostrado, ¿eh? Yo voy por las otras cosas además. ¿Cuánto es el valor del terreno? Y el valor, ahí donde estoy yo, el terreno que él pretendía quedarse más o menos, los dos son talán en $150,000 más o menos. ¿Tu madre qué dice? Mi madre obviamente es una mujer grande, mi papá se separó hace ya 17 años, volví a revivir todo esto por culpa de este personaje, porque ya estaba todo hecho, pero bueno, es un tema que está en la justicia, que te vuelvo a repetir, el tema de mi madre y mi padre existe. Esto hace 20 años, ahora volvió a resurgir porque él ya se había llevado su parte, no hay forma de probarlo, pero bueno, es un tema de él. Acá el motivo principal es que él utilizó a mi papá para hacer una denuncia falsa en una comisaría, que te vuelvo a repetir, yo todo lo que hablo lo tengo probado, ¿eh? No te hablo por... Te puedo traer el expediente, que de hecho fue acá en la fiscalía, el desalojo lo hicieron acá, en la fiscalía centralizada de acá. Te puedo traer los videos donde él aprieta a la policía para que diga, para decirle a mi padre, decir esto que te amenazó de muerte, porque si no, no lo podemos sacar a tu hijo de ahí. Todas cosas que, te vuelvo a repetir, están probadas. Por eso te hablo tranquilamente por esto. Y bueno. ¿Quién es Javier Navarro? Yo, para mí, un personaje que se metió en mi vida, que yo hasta el diciembre del año pasado vivía tranquilo como viví siempre. Y la verdad es que este verano me la complicó mucho. Me la complicó mucho porque la que pasé este verano no tenía que haber pasado nunca. ¿Vos decías que él dijo que te iba a mandar mucho y vos tenés miedo? Que mande a quien quiera. Que mande a quien quiera. Lo único que lo que haga, lo haga bien. Y me lo pido porque de hacer algo, más vale que vaya a la NASA y se tome el primer vuelo aeroespacial que haya, no que se quede dentro del planeta, que se vea, porque yo lo voy a ir a buscar. Llegamos al final de Primera Plana. Antes del cierre, como siempre, repasamos la cotización de las monedas extranjeras al cierre del día de hoy. El dólar, 8,06 para la compra, para la venta, 8,16 pesos. El euro, comprador, 10,85, vendedor, 11,01 pesos. El clima, para los próximos días, este miércoles, tornándose nublado, 11 de máxima, mínima 2. El jueves, fresco, pero con mucho sol, eso es lindo, ¿eh? 12 de máxima, mínima 2. Y el viernes, no hay buenas noticias, posibilidad de algunos chubascos, algunos nubarrones y lloviznas aisladas. 10 de máxima, mínima 2. Según lo otorgado por el Servicio Meteorológico Nacional. Nos vamos, nos encontramos nuevamente mañana con toda la información en la pantalla de TV Mar Chiquita. Los esperamos.